Que les vaya muy bien. Hola, buenas Hola, tardes. Amigos, gracias por acompañarnos en este ministerio. Primera vez que vengo yo. Es impresionante, la verdad. Ya tendrás muchas oportunidades de seguir acompañándonos, Raíl. No, y con gusto aquí vengo, y qué bueno que me tocó venir aquí este verano, y vamos empezando, y es muy bonito acompañar a nuestros hermanos migrantes y darles la bendición y desearles todo lo bueno, que encuentren lo que buscan. Gracias. No, pero ya me la dijiste. Acércate, mira, hermano, con confianza. No pasa nada, y si, pues no tengo nada que perder, conmigo pierde. Aquí un poco de pan. Sí, gracias, Te agradece. Y la una despensa. Órale. Aquí algo de alimentos. No pasa nada, no tengan miedo, la verdad. Ya pasamos lo que teníamos que pasar. Hermano, pero vas de regreso. La verdad, mira que, pues, cuando no hay paga para el coyote, hay veces sanada, va uno a la frontera y pero no quiere ir hasta allá. La verdad, y vengo de Nogales. Vienes de Nogales y sí. Ya vas para Honduras. No, a Honduras, ¿a qué? Para que me maten allá. Mejor me quedo aquí, carajo. La verdad, pero sí, voy a dar mi rol igual. Puede ser que se me presente otra cosa en el camino. Primero Dios le pido, porque la verdad no hay para dónde, ni a dónde meterse. Pero sí, ¿qué le vamos a hacer? Dar vuelta hasta que llegue tu día. ¿Sí o no? Gracias, señor. Se agradece. Hermano, Dios te bendiga, cuídate siempre, mucho. Amén. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Vamos a encontrar un hermano inmigrante. Él es de Honduras. Pues tiene... Aún en la situación que está, él
tiene su alegría, su sonrisa. Qué bonito. Él va bien posicionado ahí. Sí. Adiós, hermano, cuídate. Dios te ama. Yo vengo viendo a este lado y no veo. Hemos terminado. Presto unas palabras aquí para. Amigos, pues es otra onda viendo los migrantes que van hacia el sur, porque las veces pasadas me ha tocado verlos yendo al norte todavía llenos de esperanza, y ahorita viéndolos yendo ya de regreso al sur a buscar otro camino, a cambiar el plan. Es impactante ver la vida y cómo nos impacta a todos. Y pues para mí como norteamericano, ver lo que mi gobierno y todo lo que la gente hace para llegar a ese país donde a mí me tocó nacer. En la puesta del sol, aquí con los hermanos, una despedida y muchas bendiciones. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Tenemos alimento para compartirles. Venimos de Casa Franciscana. Sí. Hay que compartirles de dos, Ray. ¿De dónde vienen, hermanos? Aquí viene de Honduras. ¿Cómo estás, hermano? ¿Vienen ustedes solitos? Dios te bendiga, hermano. ¿Cuánto tiempo tienen de camino? Un mes. ¿Un mes? ¿Y vienes tú solito? ¿No viene nadie contigo? Sí, yo solo vengo. O sea, te perdieron. No, yo solo vengo. Tú solo. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Hemos encontrado aquí dos hermanos. Tienen un muchachito de Honduras. Estaban descansando y los levantamos. Dejamos un poco de alimento y de agua. Porque van a comer. Vamos a seguir y más para allá les transmitimos. Estamos en vivo, Fray, deme unas palabras. Déjame peinar. No, pues impresionante, estos hermanos desde Honduras ya tienen días. No podían despertar del cansancio, les gritábamos, es muy satisfactorio poder compartir al menos. No es gran cosa, pero es un gesto de solidaridad, de cercanía con ellos. Sigamos pidiendo que Dios los acompañe en su camino y puedan al menos lograr su propósito. Dios los bendiga. Tenemos escrito para compartirte. Puedes acercarte con confianza. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante, que visitamos en Casa Franciscana Guaymas, tenemos alimento para compartirte. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante, que visitamos en Casa Franciscana Guaymas, tenemos alimento para compartirte, puedes acercarte con confianza. Hermano inmigrante, buenas tardes, te visitamos en Casa Franciscana Guaymas. Compañía de San Antonio, tenemos alimento para compartirte. Hermano migrante, puedes acercarte con confianza.
Hola, buenas tardes, hermano Ricardo. Necesitamos de Paz a la Palma. Tenemos alimento para compartirte. Hola, buenas tardes, hermano Ricardo. Necesitamos de Paz a la Palma. Tenemos alimento para compartirte. Puedes acercarte con confianza. Buenas tardes, hermano Ricardo. Necesitamos de Paz a la Palma. Compañía de San Antonio Bautista, tenemos alimento para compartirte.